Los santiaguinos estábamos acostumbrados a disfrutar de una ciudad con un clima envidiable. Con un caluroso verano, un lluvioso otoño, un frío invierno y una cálida primavera. Todo eso cambió. Estábamos acostumbrados a que nuestros ríos en la alta cordillera fueran una fuente regular de nieve para el abastecimiento de agua, siempre limpia y siempre fresca. Eso cambió drásticamente. En solo 5 años, Santiago debió enfrentar 29 episodios de extrema turbiedad en los ríos, provocados por tormentas en la alta cordillera, que obligaron a suspender el servicio de agua potable para la ciudad en 5 ocasiones. La velocidad del cambio climático impuso desafíos para nuestra operación, pero en Aguas Andinas nos apasionan los desafíos. Tal como conseguimos en tiempo récord transformar a Santiago en una ciudad libre de aguas servidas, hoy estamos inaugurando los megaestanques de Pirque, una monumental obra de ingeniería sanitaria con una superficie de más de 50 canchas de fútbol y que nos permite dar un gran paso adelante en la adaptación de nuestra ciudad a los impactos del cambio climático. Pero, ¿cómo funcionan los megaestanques de Pirque? Actúan como una fuente de agua de respaldo en situaciones de emergencia, aportando agua natural a nuestras plantas de producción ubicadas en el complejo Las Vizcachas, para que puedan seguir entregando agua potable a la red de la ciudad. Su ubicación no es casual, está a pasos de la toma independiente, que es el punto desde donde extraemos el agua desde el río Maipo. ¿Cómo se llenan los estanques en tiempos de normalidad? Después de un proceso de desarenado, el agua es impulsada hacia los estanques a través de una red de alimentación, usando bombas elevadoras capaces de impulsar 3,5 metros cúbicos por segundo, lo que permite llenarlos a su capacidad máxima de 1,5 millones de metros cúbicos en aproximadamente 5 días. El primer estanque cumple la función de sedimentador y cuenta con un sistema de lavado. A partir de este, a través de una red de distribución, se pueden llenar secuencialmente los demás estanques o uno en particular. Cada estanque está revestido con una geomembrana impermeable y su fondo presenta una estructura de asfalto y una losa de hormigón superior. Por seguridad, cuenta con un sistema de drenaje de fondo y otro de evacuación de volúmenes en exceso. La calidad del agua es preservada mediante un sistema de recirculación, como también con un sistema de boyas para el control de algas. Para su operación, los estanques cuentan con mecanismos de telecomando a distancia, que cubren tareas como el encendido y apagado de bombas, control de caudales, accionamiento de las distintas compuertas y válvulas y reporte de variables críticas. Ante un episodio de turbiedad extrema en el río Maipo, nos vemos obligados a cerrar las compuertas de la toma independiente y activar el sistema de vaciado de los megaestanques. A través de una red de evacuación, generamos un caudal de 16 metros cúbicos por segundo, que es dirigido mediante un acueducto al complejo Las Vizcachas, reemplazando al río Maipo como fuente de abastecimiento y permitiendo la continuidad en su operación. Así, gracias a los megaestanques de Pirque y a las distintas obras que hemos impulsado, Santiago cuenta con 34 horas de reservas ante episodios de alta turbiedad de los cauces, reduciendo drásticamente la posibilidad de interrupciones masivas en el servicio de agua potable de Santiago. Porque son los grandes desafíos los que sacan lo mejor de nuestro equipo, en Aguas Andinas estamos trabajando por una reconstrucción verde y social.